muy ligado a la historia de Reconquista porque Froilán Díez era el papá de Patricio Díez. En realidad, varios de sus hijos, en cada lugar que fueron, tuvieron una importancia en la construcción del pueblo, de la ciudad. Y precisamente en estos días se está cumpliendo 10 años el museo. El 15 de septiembre fueron los 10 años del museo, así que bueno, nunca festejamos los cumpleaños, pero este año creo que no sé si es porque ya mi viejo no está y me quedé con eso de que nunca le seguí la corriente con eso o algo, pero este año vamos a hacer un gran festejo. No solamente es el museo, podés venir, tomar algo. Está al ladito, tenemos un predio donde está la plaza, que hay un montón de bancos, hay algunos juegos, hay baños, entonces por ahí la gente que ya conoce el museo, de todas maneras vienen, siguen viniendo, porque en la fonda, que es el barcito del museo, siempre hay cosas caseras para comprar, se sientan en la plaza, los chicos pueden jugar tranquilos, un lugar súper tranquilo para que los chicos corran, se diviertan. Verónica, ¿y en qué horario funciona? ¿A qué día funciona el museo? El museo solamente domingos y feriados por la tarde. Durante los días de semana, lo que se hacen, se coordinan con las escuelas o con instituciones especiales y se hacen visitas. Uh-huh. O sea, ¿se puede coordinar entre semana? Se puede coordinar entre semana, generalmente escuelas. Ahora empieza la época de visitas más seguidas de la escuela por el clima. Uh-huh. Dentro de lo que es el circuito turístico, cultural de la provincia, ¿está incluido? ¿Se hicieron algunos trámites? ¿La provincia sabe de esto, turismo? Sí y no. Nunca hicimos trámites en el sentido de que no somos ninguna asociación, no pertenecemos a ninguna federación, no hay ninguna personería del museo. Es familiar. Pero sí la provincia está al tanto, de hecho. Ahora, no hace un mes todavía, salió un libro de todos los museos de la provincia. Estuve invitada al lanzamiento del libro y no pude ir porque no estaba en Reconquista, pero ya me van a hacer llegar el ejemplar o me lo van a traer ellos, y sé que tiene una mención muy especial dentro del libro. Uh-huh. Y también nos han visitado desde la provincia, desde la Secretaría de Cultura, para, bueno, ver si podemos encuadrarnos dentro de alguna forma jurídica y de esa manera poder por ahí recibir algún subsidio o estar más en contacto con la provincia. ¿Qué estaría faltando para mantenerlo? Digo, porque no debe ser fácil mantener esto, ¿no? No, el mantenimiento es... ahora que empieza el verano, cosas tan sencillas como cortar el pasto de todo esto. Y bueno, y después adentro es la limpieza, el orden, y bueno, y ahora lo que vamos a poner, lamentablemente, aunque nos resistimos mucho tiempo, son cámaras. A raíz del robo, nos obliga a poner cámaras y quizás en algún momento alarmas o sensores o cosas que no lo teníamos pensado, pero nos obliga la vida misma.